Bienvenidos a Experiencia EAFIT Live, una serie de programas en los que podrás saber y conocer de los 21 pregrados que tiene la Universidad EAFIT. Además, puedes interactuar con profesores y estudiantes para que preguntes el tema que tú quieras. El día de hoy vamos a hablar de la carrera de Ingeniería de Procesos, una carrera que dura 10 semestres y que además la puedes ver en el campus en Medellín. Para eso nos acompañan el jefe de carrera, Kevin Molina, un estudiante de décimo semestre, Amalia, y nos acompaña el profesor Alejandro Álvarez. Muchísimas gracias por acompañarnos. Pero antes de comenzar, queremos mostrarles un recorrido en imágenes de lo que es esta carrera. Miremos. Amalia es estudiante de décimo semestre y nos gustaría que nos contaras un poquito de tu experiencia. Cuéntanos, ¿qué es el pregrado de Ingeniería de Procesos? Claro que sí, muchas gracias. Bueno, la Ingeniería de Procesos, pues, como uno de los programas de pregrado en EAFIT, consiste como muy, pues la reconocen porque la comparan con Ingeniería Química, pero la realidad es que no es solamente eso. La Ingeniería de Procesos se extiende a cualquier proceso de la industria o cualquier proceso de logística, procesos biotecnológicos, procesos ambientales, procesos de sostenibilidad, también de líneas de producción. Realmente es un programa muy amplio que tiene una versatilidad muy grande. Y pues la verdad es que es uno de los programas más interesantes que tiene la carrera. Bueno, cuéntales a las personas que en este momento nos están viendo, que puedan estar interesados en la carrera, ¿qué características debe tener una persona que quiere estudiar Ingeniería de Procesos? Bueno, lo más importante yo creo que en cualquier pregrado es tener motivación para estudiar. Uh-huh. Es dedicarse, es querer ser algo más, querer graduarse, querer tener esa motivación realmente de llevar las cosas un paso más adelante, pero para la Ingeniería de Procesos yo diría que cualquier persona es apta para estudiarla, porque puede que nos guste la química, la física, los procesos ambientales, que creamos procesos más sostenibles, ayudar a la industria, llevarlo a campos sociales, económicos, cualquier campo, realmente la Ingeniería de Procesos es apta para ella. Bueno, en el recorrido que dimos para conocer la carrera, vimos algunos de los laboratorios que tiene la universidad. ¿Cómo la universidad le ofrece esos recursos a los estudiantes? ¿Cuáles son? ¿Si hay algunos equipos especializados, algunos lugares donde ustedes pueden ir a adquirir su conocimiento? Claro, no, pues, ¿qué te dijera? En Ingeniería de Procesos, en los primeros semestres especialmente, todas las materias tienen laboratorios. Hay laboratorio de biotecnología, hay de física, de química, química orgánica, química inorgánica, de materiales, de biotecnología. Hay laboratorios absolutamente de todo. Los equipos son especializados, todos están accesibles para los estudiantes. Si uno quiere usar alguno para alguna práctica no estructurada, que es un componente muy importante de los laboratorios de Ingeniería de Procesos, para hacer un paréntesis, es una práctica en la que uno decide qué es lo que quiere hacer y es un proyecto en el que uno está completamente libre y todos los laboratorios están a disposición de uno dependiendo de lo que uno quiera hacer. Esto pues es un elemento muy importante para la educación de uno y también le da a uno cierta libertad y comodidad para estar en la universidad. Bueno, a veces la gente también cree que por la carga académica que tiene este pregrado no se tiene la posibilidad de tener un tiempo libre o de tener tiempo para otras actividades. Cuéntame tú que estás en la experiencia, ¿cómo es eso? ¿Si se necesita todo el tiempo para esta carrera o también tienes tu tiempo? Bueno, realmente uno durante una carrera, específicamente en Ingeniería de Procesos, el tiempo es de uno. Uh-huh. Hay personas que necesitan estudiar mucho tiempo, otros que no lo necesitan,
pero por supuesto tú puedes organizar tu tiempo como quieras. Yo personalmente, a mí me gusta mucho hacer ejercicio, también me gusta estudiar idiomas, me gusta sacar el tiempo para leer. Hay cosas que, pues, que no tienen nada que ver con el estudio, que de todas maneras la ingeniería de procesos me deja el espacio. Lo permite, sí. Pero por supuesto en la carrera, si uno le gusta algo como más de materia, también están los semilleros de investigación. Desde que ingresé a la universidad he estado en alguno de ellos haciendo diferentes actividades, y también hay, aparte pues como de estudio, de academia, la universidad ofrece muchos grupos pues estudiantiles de baile, de deportes, también hay grupos como de organización estudiantil para organizar eventos. De verdad que son muchas las opciones que se tienen. Bueno, cuéntame un poquito de esos semilleros. ¿Has estado en alguno? ¿Qué experiencia tuviste en esos semilleros? Bueno, pues personalmente a mí me gustan más los de investigación, sí. Y durante la carrera estuve en tres de ellos. El primero en el que estuve fueron actividades como más de coordinación del semillero, pero en los otros dos sí hice proyectos de investigación como tal. De hecho, en el que estoy en este momento estoy haciendo la tesis, y son pues de verdad que son proyectos fuertes, sólidos, que si uno tuviera el tiempo o la dedicación y les trabajara bastante, podría más adelante llevarlos a maestría, si es lo que uno quiere, o plantear proyectos de emprendimiento sobre ellos y cosas así. Los invitamos a ver algunas imágenes que tenemos para ustedes. Bueno, ahora hablemos un poquito con el jefe de pregrado, Kevin Molina. Kevin, cuéntanos cómo es el perfil de los egresados de Ingeniería de Procesos. Nuestros egresados tienen esa oportunidad de desempeñarse en diferentes áreas laborales, principalmente en industrias relacionadas con procesos químicos, bioprocesos, y con un componente muy fuerte hacia el análisis de todo ese componente ambiental, de analizar los procesos desde el punto de vista sostenible, que le permiten interactuar, repito, en diferentes áreas. Tenemos también un componente de egresados que se desempeñan en la parte de investigación y desarrollo, y algo que destaco mucho del programa es un conjunto de egresados que han creado empresas, que muy relacionado con lo que mencionaba Amalia hace un ratito, esta creación de empresas surge porque ellos desde los primeros semestres tienen esa oportunidad de trabajar en los laboratorios, de desarrollar productos, de innovar, de llevar a algo real sus ideas, buscando que solucionar problemas que encontramos a diario. Y esto para nosotros nos llena de orgullo, pues, contar con estos egresados emprendedores y que actualmente tienen empresas que están generando un impacto positivo. Bueno, estamos muy activos en redes sociales, entonces vamos a dejar que el público también participe en claro. Este programa. Una pregunta para el profesor Alejandro. Una pregunta de un espectador. ¿Es muy alto el nivel de matemáticas que se exige? Pues, a ver, en una ingeniería siempre es necesario tener unas bases de ciencias básicas. Entonces, aquí contamos pues con unos cálculos. No es algo muy alto si uno lo compara de pronto pues con una ingeniería mecánica, donde hay un nivel, por ejemplo, para física, lo relacionado con la estática o la dinámica, pero sí tenemos un nivel de matemáticas alto. Y eso es algo muy bueno porque nos ayuda a desarrollar una forma de pensamiento muy necesaria para abordar los procesos. O sea, las matemáticas tienen un lenguaje muy bonito que te ayudan a pensar de otra manera, entonces es algo que siempre se va a incorporar dentro de una ingeniería, pero que es obviamente, digamos, fácil de abordar si hay dedicación, claro. Entonces, contamos con algo de matemáticas, por supuesto, siempre y en toda ingeniería las vamos a tener. Bueno, otra pregunta, no sé quién me lo quiera contestar. ¿Qué posibilidades da la universidad para hacer semestres o prácticas en el exterior? Pues yo les cuento rápido, como ingresado también de Ingeniería de Procesos, que tuve la oportunidad de participar en un intercambio académico en una universidad de Alemania. Eso fue un intercambio que hice, luego hice la maestría, pero aquí tenemos una experiencia
mucho más fresca que nos puede contar Amalia también sobre esas experiencias internacionales. El año pasado estuve un año también en Alemania. No crean pues que la única opción es Alemania. Tengo entendido que para procesos hay... pues hay países. Ajá, sí, hay. ¿Qué otros países? Actualmente hemos tenido estudiantes en Australia, en Chile, en Argentina, en Francia, Estados Unidos, España, se me pasan otros, pero en realidad tenemos un abanico de oportunidades muy grande para nuestros estudiantes. Bueno, entonces yo hice un semestre académico donde vi materias en la universidad alemana y también hice la práctica académica específicamente en investigación de adhesivos. Fue una experiencia pues increíble como parte académica y un elemento que me parece muy importante resaltar es que el nivel de AFIT a nivel internacional verdaderamente vale y es muy fuerte y es muy comparable a cualquier otra universidad en otro país. No, y algunas personas ven un intercambio como algo inalcanzable, pero tengo entendido que la universidad ofrece también una forma de pagar estos intercambios. ¿Tienes algún conocimiento de esto? Pues de hecho mi intercambio fue una beca completa que la conseguí a través de la universidad, entonces pues por la parte financiera no me tuve que preocupar en ningún momento. Ya hay otras opciones que, pues, que son más como de reducir el valor de la matrícula y otra cosa que preocupa a muchos estudiantes es el idioma, como no, pero si yo no sé inglés, entonces ¿cómo me voy a ir? Pues la verdad es que hay intercambios a Argentina, a México que no se necesitan y que son igual de valiosos. Y perdón, destaco algo muy importante que tiene el programa, son unos programas de doble titulación que permite que nuestros estudiantes obtengan el título en Colombia con EAFIT y también la posibilidad de obtener un título en Alemania o en Francia, lo cual les permite también desempeñarse en esa parte laboral por fuera. Y en el tema de costos, pienso yo que es una oportunidad que brinda EAFIT por los mismos convenios que establecen con las universidades anfitrionas, donde los costos son muy manejables y que en realidad, siendo muy organizados, se pueden manejar sin ningún inconveniente. O sea que es una oportunidad que los invito a disfrutar y que puedan aprovechar el momento que se vinculen a ingeniería de procesos. Hay un tema muy importante que tocaba Amalia y es el idioma. A veces la gente le tiene un poco de miedo a ingresar a EAFIT porque requiere cierto nivel de inglés, pero la universidad también apoya esto. ¿Cómo te ha apoyado a ti la universidad en todo este proceso de tener otro idioma para poder avanzar en tu carrera? Pues a ver, en general creo que para todos los pregrados se requiere inglés como en cierto punto en la carrera y otro nivel para finalizarla. Yo por fortuna tenía un examen que me lo certificaba, pero la universidad ofrece los cursos de idiomas que son de altísima calidad, son muy buenos porque también he tenido la oportunidad de participar en ellos. Y le proporciona pues a uno, si uno no quiere hacer el examen, que a veces puede ser muy estresante hacer un examen de inglés, es mucho más llevadero hacerlo en un curso. Es muy importante también como recapitular sobre lo que es ingeniería de procesos y preguntarnos qué es un proceso, ¿cierto? Porque en un proceso estamos siempre buscando la transformación de algo. Tú no te sometes a un proceso, tú no pasas por un proceso para salir igual de ahí, ¿cierto? Entonces lo que nosotros hacemos principalmente pues es aprovechar todos esos recursos naturales que tenemos, ¿cierto? Y poder empezar a transformarlos en productos de mejor calidad, ¿cierto? O en productos de valor agregado, bien sea para el emprendimiento o para un mejor desempeño en la empresa. Entonces se trata también de buscar la transformación de todo eso que nos rodea y de paso pues transformar también la sociedad para hacer algo mejor de ella. Es muy, muy bonito como pensar en esos dos lados de la transformación. Precisamente esa es una de las preguntas que nos hacen en este momento. ¿Cómo las personas que estudian ingeniería de procesos se van al mundo laboral? ¿Qué trabajo van a encontrar en las empresas pues apenas se gradúen? Pues Kevin, ahorita ya nos hablaba un poquito como de esas diferentes áreas en las que se puede desempeñar el ingeniero de procesos. Yo voy a comenzar resaltando una muy importante y es pues los propios emprendimientos. Si nosotros somos capaces de desarrollar nuevos productos, pues alrededor de esos productos podemos desarrollar una empresa. Eso es algo muy importante para el país porque necesitamos generar empleo y necesitamos nuevos empresarios. Nosotros sabemos que somos pues, un país muy innovador, con gente muy creativa y tenemos la oportunidad pues, de comenzar por ahí.
pero también, digamos, pues tenemos toda la oportunidad de entrar a industrias ya establecidas. Entonces, poder trabajar en una planta, ¿cierto?, o en una fábrica donde nosotros optimicemos los procesos, que los recursos se consuman mejor, que la energía se utilice mejor. También podemos trabajar en procesos que no sean químicos, sino también biotecnológicos, que es muy importante porque la biotecnología nos ayuda a aprovechar mejor la biodiversidad de nuestro país. Entonces, podemos aprovechar esa riqueza que tenemos y transformarla en productos pues, de mayor valor. En la industria de alimentos tenemos un campo importante. O sea, Amalia le definía muy bien la carrera como un programa muy versátil. Podemos irnos por muchos lados, pero sí estamos enfocados, digamos, en primera instancia al buen manejo de todos esos procesos industriales que se dan en todo el mundo. En realidad nuestros egresados se ubican en, yo diría que con sueldos muy competitivos, uno por la misma formación que reciben y por una ventaja que yo veo en el ingeniero de procesos, y es una formación en el área de gestión que le permite entender muy bien qué es lo que sucede al interior de ese proceso, pero también poder interactuar con la parte administrativa, con la parte de gestión misma, y esto permite un escalamiento en esa parte laboral que le permitiría alcanzar unos niveles salariales mayores. Bueno, Amalia, ¿por qué recomendarías estudiar en EAFIT? Pues aparte de ingeniería de procesos, EAFIT es una universidad, pues a ver, pues como cuando yo estaba en 11, eso rueda mucho la voz de que no, EAFIT, qué pereza, ya la gente es muy fastidiosa, pero pues a mí me gustaría de verdad que la gente entendiera que eso no es así, que eso es falso. O sea, EAFIT es una universidad muy grande, hay personas hasta de tres ojos, uno aquí encuentra de todo, es una universidad grande donde hay opciones de intercambio, hay diferentes programas, lo dijiste al principio, pues no sé cuántos pregrados son muchísimos, también hay programas de posgrado, aquí los profesores todos están altamente capacitados. Y de por sí estar en la universidad es un lugar muy agradable, hay lugares para estudiar, hay lugares para ver películas, hay lugares donde realmente se ve que el tiempo que uno quiere invertir en estar en la universidad no tiene que ser solamente a estudiar, es un lugar muy bacano para estar de verdad. Y algo interesante es que también hemos tenido la presencia de estudiantes que vienen de universidades extranjeras, que permiten que nuestros estudiantes puedan interactuar con ellos, incluso eso nos ha permitido ofrecer materias en inglés, en otros idiomas para poder atraer a estas personas, entonces eso enriquece mucho más esa diversidad misma que menciona Amalia. Yo diría que aquí tienen una oportunidad muy grande de interactuar con muchas personas, de interactuar con bastantes programas, no solo ingeniería de procesos, sino con toda la universidad. Bueno, esperamos que la información haya quedado muy clara para todos ustedes. Si tienen alguna duda, nos pueden escribir al correo contacto@eafit.edu.com. También nos pueden ingresar a nuestra página web www.eafit.edu.com/pregrados. Y si quieren saber más sobre fechas, cuándo son las inscripciones y cómo es todo este proceso, también pueden ingresar a la página www.eafit.edu.com/admisiones. Esperamos que haya sido muy provechoso este programa para ustedes. Muchas gracias a todos los invitados. Gracias. Y que tengan una feliz tarde.